Bueno, el día de hoy vamos a revisar un accesorio muy, muy simpático, que es el Venturi. Es un dispositivo que nos permite mandar fertilizantes al campo en un sistema de riego. Es una de las formas de las cuales uno puede mandar un fertilizante a un sistema de riego. Nosotros ahora estamos comercializando mucho una línea económica que son estos Venturis negros. Realmente son dispositivos que hace muchos años pues venían de diferentes marcas. Inclusive acá tengo uno que, bueno, es un poquito más costoso. Este es de la marca Irrigtec. Estos son italianos. Sí, este es el de 3/4. Es muy similar al que tenemos acá. Las características ya les voy a indicar en un momento, pero son muy parecidos. Pero realmente su funcionamiento es prácticamente lo mismo. Entonces ahora vamos viendo de qué se compone cada uno de ellos. Aquí tenemos en varias medidas. Tenemos el más chiquito, que este es de media pulgada. Sí, este con el cuerpo, con el de 3/4 son muy parecidos. La diferencia de este es el flujo de aspiración, que estos igual vienen tabulados, pero podríamos hablar de que en promedio este es de 60 litros por hora. Este de aquí es de 90 litros por hora. El que continúa, que es de 1 pulgada, es mucho más grande, mucho más pesado inclusive. Este es de 300 litros por hora. Y el de 1,5, que es grandísimo, este de aquí es de 700 litros por hora. Ahora, vamos a ver aquí qué es lo que tiene y por qué esto es por qué funciona realmente. Entonces, vamos a dejarlos estos a un costado. Estos no los vamos a utilizar en este momento. Y vamos a ver en este grandote qué es lo que tiene y por qué funciona. Entonces, aquí se produce un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno hidráulico en el cual pasa el fluido, se reduce, pasa por una sección más pequeña y debido a un diferencial de presión que se genera o que generamos nosotros artificialmente, luego ya les voy a indicar cómo se arman los beneficios y todo eso, pero debido a ese diferencial se produce una aspiración en esta zona de aquí, inclusive aquí viene marcado, dice flow, dirección de flujo, tenemos flow acá que es la dirección de flujo, ingreso, salida, inlet, outlet y aquí succión, ¿ya? Luego le abrimos y aquí tenemos un resorte, un empaque, ¿sí? Le vamos a sacar, a veces un poquito apretado, ¿ya? Y viene con estos elementos. Viene aquí el empaque, ¿sí? Es una goma para no tener que ponértelo. Una pelotita, ¿sí? Es una pelotita blanca y un resorte, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos tres elementos que parecen insignificantes, pero tienen un funcionamiento bien interesante? Cuando yo paso el flujo del agua, por aquí podemos ver, tenemos un agujero, se reduce, ¿sí? Ahí podemos verle, podemos ver el agujero que se reduce. Entonces pasa el agua y aquí se produce la succión. Por aquí se produce la succión. Cuando no existe el diferencial adecuado, lo que ocurre es que viene el agua por aquí y se expulsa por la succión. Entonces, esta pelotita y este resorte hacen de válvula check, de válvula no retorno. Es decir, que ante ese efecto que empuja el agua hacia afuera, empuja esta pelota, sella contra este empaque y ya no se regresa el agua. ¿Y cuándo es que trabaja? Trabaja realmente cuando se produce el efecto de succión, cuando a través de esta boquilla ingresa el agua, la pelotita se va hacia la parte de abajo y como tiene aquí eso estriado para que ingrese, pues no se pierde ni nada, siempre mantiene su posición arriba abajo, mantiene alineado y produce la inyección de fertilizante. Entonces, esa pelotita está presente en todos los modelos. Sí, varía de tamaño nada más. Y aquí podemos verle en el de 1,5, podemos ver en el de 1 pulgada. De igual manera, aquí está presente, aquí está la pelotita. Sí, y es por ello que inclusive este modelo, sí, modelo de ventajas y desventajas. Veíamos el modelo de 3/4. Entre este genérico y este italiano, este genérico tiene aquí esta parte roscada, que nos permite que si necesitamos hacer alguna adaptación y conectarnos a una tubería fija
que ya vamos a ver también algunos ejemplos. Esto nos permite poder adaptarnos. Esto viene con una rosca de 1/4 pulgada y podemos conectarnos fácilmente a la tubería fija. Lo que en estos modelos tenemos que hacer alguna adaptación, tenemos que pasar de manguera a un adaptador, luego a rosca o algo por el estilo, porque si aquí colocamos directamente en esta rosca, corremos el riesgo de que de igual manera se pierda la pelota por el efecto, si es que no hay diferencial adecuado, se salte la pelota y tengamos que poner adicional al Venturi una válvula Shell de no retorno adicional que reemplazaría esta pelota y esto que viene a ser un costo mayor. Entonces, realmente, si bien este tiene mejores características en cuanto a precisión de succión con este, sí, tal vez un 5, un 10% más preciso. Sin embargo, ya para factibilidad y de acuerdo a la aplicación, pues probablemente este es mucho mejor, sobre todo por el costo, que es mucho menos de la mitad y que tiene esta posibilidad aquí de conectarse a rosca y poder hacer adaptaciones fijas. Ahora, como elemento complementario, tenemos estos. Estos de aquí. Sí, vienen así sellados, así los comercializamos. Estos son los kits de succión. El más grandote, que viene a ser para los Venturi de 1 pulgada y de 1.5, este más grandote. Y el más pequeño, que viene a ser para el Venturi de media y de 3/4, que tiene la misma punta. Entonces, esto, vamos a ver qué nos trae aquí. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es un filtro, ¿sí? Es un pequeño filtro que es desmontable, que si necesitamos limpiarle por algún motivo, pues lo podemos sacar. ¿Sí? Tiene aquí esta parte de arriba, esto ya es un poquito más difícil de sacar, preferible no hacerle nada ahí, pero viene así. Viene esta adaptadora a la manguera que viene completamente sellado. Por aquí no ingresa aire ni nada. Y tenemos también la válvula de regulación. Aquí esta manguera está un poquito aplastada, pero ya con el uso se acomoda. Y aquí tenemos la válvula de regulación de la succión. Aquí podemos cerrarle, viene marcado, para cerrarle completamente. Sí, ahí, cerrado completamente. O yo lo voy a abrir parcialmente, viene en unas ciertas escalas. Nos ayuda a tener un poquito mejor regulación, sobre todo para aplicaciones no tan precisas, en las cuales yo ya calibro directamente en el tanque, reviso en el tanque cuánto es lo que necesito calibrar y ya aquí trabajo de esa manera, trabajo mucho más práctico aquí regular. ¿Esto cómo se ingresa? Pues simplemente aquí yo lo ingreso a presión. Este es en el de media, puedo hacer lo mismo en el de 3/4, igual solo ingreso a presión con este movimiento. ¿Sí? Ingreso ahí y eso es todo. Ya está armado. No necesito abrazadera, nada en este modelo. En el otro modelo, pues viene con una vinchita que ya les voy a indicar. Este modelo, pues este más grande, viene con estos anillos de seguridad. Este modelo más grande viene con estos anillos de seguridad. De igual manera, aquí el diente es mucho más grande. Hay que hacer un poquito más de esfuerzo. En este caso no lo vamos a ingresar. Pero la forma de sujeción y todo es con estos anillos de seguridad, que también los vendemos separados si necesitan. Es un elemento mucho más barato que una abrazadera. Y este, pues, prácticamente el mismo funcionamiento. Como es para algo no tan complejo, no necesito tanta sujeción tan fuerte, esto está perfecto, no necesito una abrazadera tampoco, y la ventaja es que es plástico, no se oxida. Entonces, esto igual manera ingresa aquí, y queda asegurado de esta manera, y tenemos aquí igual la llave de regulación, para abrir, para cerrar, llave de regulación, tenemos la manguera más grande, porque el flujo que pasa es mayor, y nuestro filtro igual, de igual forma. Entonces, este es más o menos un pequeño resumen. De esta manera podemos apreciar las cosas que tenemos. Podemos ver los Venturis como están constituidos, al menos sus, las cosas que tienen, sus partes. Y ahora vamos a ver también un poquito más las formas de aplicación, cómo se hace, cómo se conecta. Todo eso ya vamos a ver a continuación.
Todo para tu riego. Riego Ecuador.